El La público ficha de Guaymas. de la Así que comparsa a la vamos que nos vamos, animando Acalaña, como que bien son hemos jóvenes dicho, que vienen a una enseñarnos todo lo comparsa que que viene estamos aprendiendo viniendo del a nuestro trabajo y concurso por hace supuesto a muchísimo seguir tiempo. luchando Vicente para cada Castro día ya es dar más un fuerza en músico y esos autor jóvenes y seguir reconocido cada ya en año. Huelva Capital, Como autor de porque viene música, visitándonos hace Javier muchísimo Vargas tiempo. García. De la Autor de localidad letra, Calaña, como hemos Rafael dicho, Flores el año García. pasado vinieron como La Con la Gramola. La dirección de Gramola. Rafael Flores García. Son debutantes y sin más, sin alargarnos mucho más, os dejo con los aparentadores. Bueno, pues por lo visto hemos tenido un cambio de última hora. Un cambio de última hora. Es decir, que no hemos, normalmente el concurso se realiza de murga, comparsa, murga, eso comparsa. Es, eso es. Aquí vamos a tener dos murgas seguidas, pues porque habrá visto algún problema de horario y demás, y ahora estamos presentando, por supuesto, la comparsa de Calaña, pero nos hemos ido rápidamente a una murga que nos viene de Sevilla, Los Aparentadores, que es la primera vez que nos visitan. Vamos a buscar su ficha técnica, pero vamos, antes de nada, a escuchar su presentación. Venga, ¿no? Vamos a abrirlo y ahora entramos a comentar. Como yo tengo dinero, como yo tengo de todo, la gente a mí me tiene envidia, dicen que soy un aparentador. Todo eso porque a veces voy de billete abierta y luego me venga a las 8 el mercadillo a coger las ofertas. Digo que tengo en la playa en el Camping Doñana. Míralo, 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 al final tanto aparenta, soy un aparentador. Míralo, 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 al final tanto aparenta, soy un aparentador. Mira qué pedazo de camisa que me he comprado en el Corte Inglés, se la compraba el negro de la puerta, pero que vamos, que lo mismo es. Mira qué pedazo de zapato, en la etiqueta pone que es de pie, y manda huevos que sean de pie, porque en qué otro sitio te lo va a poner. Míralo, 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 al final tanto aparentar, soy un aparentador. Habrás percatado de mi iPhone, última moda tú lo puedes ver, lo canjeado por 1.825.427 puntos, tras 20 años con un Alcatel. También tengo una pedazo casa, pero nadie la ha llegado a ver. Curiosamente invito a barbacoa siempre los días que va a llover. Míralo, 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 al final tanto aparentar, soy un aparentador. Vengo a contarte mi vida y de paso a presumir. Y si tú no te crees algo, que no, o me dices a toque sí, o me dices a toque sí, o me dices a toque sí. Soy un aparentador. Míralo, 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 al final tanto aparentas. El chaleco, 200 euros. Soy un aparentador. Bueno, pues ahí quedan los aparentadores. Esta gente rosa que vienen de Sevilla. Vamos a, bueno, comentar el pequeño lapsus que hemos tenido anteriormente. Aparte, por supuesto, porque lo hemos descrito tal como viene en el orden de actuación de la noche de hoy, primer día de concurso, pero bueno, estas cosas ocurren hasta en las mejores familias. Y nosotros sabemos perdonar. De todas formas, estos niños nos han llegado desde Sevilla, como ya hemos comentado un momentito, son debutantes, vienen de aparentadores, aparentando lo que no es. Y el autor de la letra es Rafael Flores García, la música de Javier Vargas García y la dirección también de Rafael Flores. Esos muchachos, pues, tienen muchísimos maquilladores. Sí. Cristina, Luis, Ángel. Y nada, como bien he dicho, nos vienen desde la Sevilla capital. Y vienen de engañándonos. Bueno, pues ellos... Dice que tienen, pero creo que no, que están peladitos, peladitos.
Lo que sí vemos y nos agrada muchísimo, Rosa, siempre lo hemos comentado, la música juventud. La juventud. La juventud. Bueno, pues tienen toda una vida por delante para seguir cogiendo tablas, para seguir haciendo carnaval. Lo que sí es cierto, bueno, que afición no les falte, y eso es quizás lo principal para estos chicos que siguen viendo y se siguen viendo en el espejo de otros carnavales y siguen aprendiendo, Rosa. Por supuesto que sí, los esperamos aquí muchísimos más años a estos jóvenes sevillanos que... dignamente todo el que viene de fuera empieza a bromear automáticamente con nuestra amiga Juani. Con la hierbabuena de aquí de la Hispanidad, ¿no? Nuestro perejil. Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que cuando vienen grupos así, desde donde venga, nosotros los acogemos como sabemos hacerlo, aquí en Huelva, en el carnaval colombino. ¡Así que bájese del carro!
Ahí queda este mensajito también desde la capital de Andalucía, de Sevilla, de estos jóvenes que, bueno, dicen que se baje del... ¿Cómo es? ¿Del carro? ¿Cómo? Que se baje del carro, sí, sí. Sí. ¿Del carro de...? Del carro de la gobernación española, ¿no? Del regentado que tiene nuestro rey. Ah, bueno, que se ponga un poquito más ras de suelo, ¿no? Pues sí, ellos desde luego no quieren que siga reinando ni que deje herederos, por lo visto no están nada de acuerdo con la monarquía. Bueno, pues... Son sevillanos, republicanos. Ah, bueno, sí, que está, se supone que Sevilla tiene que haberlos también, ¿no? Claro. Mira, aquí tenemos una representación entre todos, Rosa, si sumaron la edad de todos, no llegan a 50 años. No. Excepto, creo que el chico del centro que hace las presentaciones, que sí que es un poquito más mayor. Sí. Que además tiene un cierto parecido, ¿no? Nos recuerda muchísimo a Yeye. Por supuesto, Yeye es muchísimo más guapo que este chico. Claro, además, y no tiene un reloj tan grande como el que ese chico lleva. Es muy importante el detalle del... Y aquí tenemos a un chico de color, para que vean ustedes la grandeza del canal, ¿eh? Dándole fuego a estos pudientes... Quiero le falta un detalle. Estos pudientes aparentadores. Bueno, pues no le falta un detalle de ningún tipo, Roque. Además que sí, ahí están un poco como apurados, ¿no? Apurados, por aquello del puro. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo deambulan en su tanda de cuplesetes. Bueno, pues ahí quedan estos chicos de aparentadores que vienen desde Sevilla. El final de su estribillo, pues nos ha recordado a una agrupación del Canijo de Carmona, ¿no? En los finales repitiéndolos y tal, y haciendo quizás un poco de ritmo. Ha hecho un juego de palabras con marcas conocidas. Y claro, el mango. Y el tipo nos recuerda mucho, bueno, mucho, un poquito, a los fachas, ¿no? A los fachas. Bueno, sí, sobre tipos, claro, habría mucho que hablar. Este chico de aquí también de la... Además, te voy a decir una cosa, Roque, ese pantalón es del Lefty seguro.
Hombre, además, y eso tú entiendes, tú has estado mucho tiempo vendiendo pantalones ahí en el rastrillo de los viernes. Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que lo importante es que vengan aquí, que nosotros lo sabemos acoger como se merecen. Siempre, o por lo menos desde este medio, nunca vamos a faltar el respeto a las agrupaciones que de alguna manera, pues, se quieren hacer grandes y pasan por aquí, por estas tablas de este teatro. Este es un teatro que ya cumple muchísimas noches, muchísimas veladas de carnaval. Y aquí, bueno, yo seguro que con el calor que se le da desde la butaca se van a ir creciendo, que es lo que les hace más grandes. Vamos a escuchar su popurrí. Dolce Gabbana, ping pong, Dolce Gabbana, ping pong, Dolce Gabbana, ping pong, Dolce Gabbana, un mojón. Soy empresario, tengo más pasta que nadie, porque he estudiado cuatro carreras y un máster. Y yo en mi empresa soy el que mueve el dinero, y no voy nunca, porque yo voy cuando quiero. Pero en los bancos tengo problemas hoy día, para mí que el banquero tiene algo en contra mía. Cuando entro por la puerta me hacen ahí, pim pom pam, y es que yo no entiendo por qué será. Yo te invito a jamoncito, yo te invito a una gambita, y lo que quieras de aquí, que para eso estoy forrado, me lo puedo permitir. Calle Jesús Indubrique, tú preguntas en el 15, y que va de parte mía, si no encuentras la caseta, o ya nos vemos por día. Los chavalitos quieren enseñarlo todo, por eso siempre van mostrando la marca de su calzón. Yo me propuse hacer lo mismo y me bajé el pantalón. La marca de los calzoncillos no es lo que a mí se me vio. Oh, 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 se me ve la marca que es marrón. Oh, 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 se me ve la marca que es marrón. ¿Cuándo voy de fiesta? ¿Cuándo voy de fiesta? ¿Cuándo voy de fiesta? Siempre lo hago. ¿Cuándo voy de fiesta? ¿Cuándo voy de fiesta? ¿Cuándo voy de fiesta? Siempre lo hago. Me ducho así y me peino así y luego me afeito así. Y cuando me visto me pongo mi camisa recién planchadita y lisa. Me pongo calcetines, me pongo calzoncillo y ahora viene lo peor. Porque a veces que me pongo el pantalón, la cremallera se me enreda en el calzón y encima luego se me rompe el botón. Y cuando me la subo me pillo el... ¿Qué dice que yo aparento? O anda que tú
aparentando, aparentando, se acerca al final. Lo siento, pero es tarde, nos tenemos que marchar. Tengo el Mercedes esperando aquí en la puerta. No tengo coche, la Mercedes, mi parienta. La fuerza de la costa sea con todos vosotros. Yo siempre he dicho que en la costa es lo mejor. Mira mi primo, tiene un amigo. Él ha costeado un viaje a Nueva York. Ya se acabó de aparentar. Voy a ser yo, por lo menos para cantarte mi final. Y aunque yo aquí lo tengo todo, aunque tú sepas que es verdad, no estoy cantando, no me importan los billetes. Tan solo marca bien el 3x4. Encima de estas tablas no hay dinero. Bueno, pues así acaba este popurrí, esta interpretación, este repertorio de esta gente de Aparentadores de Sevilla,